Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo te trata el calor? ¿Cómo estás esperando el partido de la selección argentina? Muchos festejos durante el último partido en la selección de la selección ahí en Ocampo también. Sí, mucho festejo, realmente fue un desahogo para todos. Realmente, sí, estos días agobiante de calor, ayer tarde noche nos dio un respiro y bueno, estamos ya en la época que va a ser. Y bueno, esperando esta tarde a ver qué pasa, muy confiado en Argentina. Yo creo que hubo un quiebre allí en contra Países Bajos, donde me parece que es todo disfrute, más allá de que quieren llegar a la final, de que quieren ganar. Yo creo que ha cambiado eso. Hoy están disfrutando y sabiendo que yo creo que también están, el público, como que pase lo que pase, el pueblo argentino ya está conforme con esta selección. Sí, ¿vos qué opinas? Sí, también, muy conforme, la verdad. Están entre las cuatro mejores del mundo. Sí, bueno, la ilusión es que lleguen a la final y que por fin a Messi se le dé esto. Creo que la mayoría de los argentinos queremos eso, que a Messi se le dé, ¿no? En su gran cierre, pero bueno, creo que estamos más que conforme con todo lo que han logrado. Un partido bastante sufrido y bueno, lo pudimos remontar. Partido Sí. sufrido, para mí no sé, yo siempre digo lo mismo y aclaro, porque después lo hago, me gastan mal. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero jugó bien Argentina, entre más allá el descuido que Sí. tuvo, pero a ver, tampoco del otro lado no estaba Deportivo Tiracohete, estábamos hablando de un seleccionado que iba a jugar con todo. Fíjate, yo lo contaba Ariel con Alejandra acá al aire, que el viernes a la mañana estaba escuchando una radio de Buenos Aires, donde habló la mamá de Rodrigo de Paul. Y hablaba el periodista deportivo en FM Urbana de Buenos Aires, hablaba el periodista deportivo y decía: cuidado, porque Holanda, lo que el técnico de Holanda le dijo a sus jugadores: vamos a tratar de buscar el empate y de ir a los penales. Dicho y hecho. Sí, pues Fueron al sí. empate, buscaron el empate, la idea era terminar 0-0, pero no fue así, terminaron 2-2. Último minuto y llega el empate, van al alargue, aguantan el resultado y van y terminan definiendo por penales. Y bueno, y fue todo un poco. Para mí atajó bien el Dibu Martínez. Sí, gran figura el Dibu Martínez y además también el seleccionado argentino tiene buenos pateadores también, ¿no? Sí, obvio, Sí. obviamente. Yo creo que estado cuando tiene que estar el Dibu, no creo que tenga incidencia en los goles, quizás el segundo, pero nadie se esperaba esa jugada. Realmente fue una jugada de estudiada, una jugada preparada de Países Bajos que cambió todo, pero yo creo que Argentina lo dominó por ahí. Si, no sé si criticar, pero un puntito. Vemos que Argentina es un equipo que por ahí le cuesta defenderse cuando con la diferencia. Es un equipo que Argentina que se defiende atacando, me Claro. parece a mí. Ahí está la diferencia, y lo demostró porque es como que estaba más seguro con el 1-0 que con el 2-0. Pero bueno, sabemos de la potencia de Países Bajos. Yo creo que hubo un gran trabajo en la defensa, de toda la defensa argentina. Lo anularon prácticamente a Memphis Depay, un jugador tremendo, espectacular, muy completo, que prácticamente no hizo nada en el partido. También el central, Van Dijk, que muy alto, nunca estuvo por arriba, cabeceando, diríamos, cómodo. Fue un gran trabajo de argentino, también un gran desgaste que hizo. Y creo que sacó esa chapa extra que quizás, como te decía, lo extra que por ahí tiene el sudamericano y que tiene el argentino, que es el corazón, la garra cuando ya no hay más fútbol, cuando ya no hay más gana, pero siempre hay un plus que yo creo que eso es lo que le lleva a estar en el lugar que está Argentina, ¿no? No, totalmente. ¿Cómo ve hoy el partido, Ariel? Bueno, es Croacia, un partido. yo escuchando a los de la Sí. Torre y demás, ahora que todo, no hay noticiero, no hay canal, no hay radio que no hable de esto, no hay portal que no se refiera a este tema, te dice Croacia un equipo que busca alargar el partido, busca el desgaste del otro equipo y muchos no le tenían fe y mirá, ahora fíjate hasta dónde llegó.
Digo, porque hoy día claro. Es típico de Argentina, le vamos a ganar, no vendas humo porque no sabe todavía qué es lo que va a pasar. Y así nos hemos llevado en distintos mundiales, teniendo semejantes figuras, nos llevamos flores de sorpresa. Claro. Lo que pasa es que Croacia es el equipo que viene, recordemos, es el último subcampeón. Sí. Viene con un cuerpo técnico que ya hace más de 8 años que lo está llevando adelante. Y yo creo que es un equipo donde, como vos decías, sí, es un equipo que mueve muy bien la pelota, recordemos, lo tiene a Luka Modric, creo que también quizá en lo último de su carrera, pero en el mejor momento como jugador, muy aplomado, un jugador que es tranquilo, que domina, que, como vos decías, es paciente, es el cerebro de Croacia. Pero yo creo que Argentina eso le puede llegar a jugar a favor, en el sentido de que también Argentina es un equipo que le gusta manejar la pelota. Va a ser un duelo interesante en el medio, a ver quién lo puede ganar, ojalá que lo gane De Paul, que lo gane el mediocampo argentino. Lo que por ahí tiene Argentina es la velocidad, tratar de explotar la velocidad de los jugadores, y yo creo que allí puede hacer la diferencia. Croacia es un equipo muy ordenado, pero atrás son jugadores grandes, son jugadores no lentos, pero grandes, y yo creo que ahí va a estar la clave. Argentina tratar de aprovechar, ganar el medio campo y aprovechar la velocidad tanto de Messi, de Di María, que quizás entre, yo creo que hoy lo va a poner a Di María de entrada, tratar de aprovechar la velocidad de los delanteros como para poder llegar al arco de Croacia, que no es, como decíamos vos, no es un rival fácil, y es un equipo que está lo ha hecho, tiene 2 partidos con que llegó a tiempo suplementario y a penales, es un equipo, como vos decías, Narciso, muy muy paciente y no va a tratar de arriesgar nada. Le pasó lo mismo que a Brasil, porque a pesar de estar perdiendo 1-0, aguantó, fue a buscar y bueno, y logró después llegar a los penales, no es que se rindió porque perdía, ¿no? No, es un equipo, sí. Por eso te digo, es un equipo muy fuerte, es un equipo que creo que más allá del futbolístico, anímicamente está muy fuerte. Sí, vos sabés que yo iba a hacer hincapié en eso, lo psicológico, cómo te juega, ¿viste? Porque mayormente uno se bajonea ya cuando, no solo en el fútbol, cualquier aspecto de la vida, te va mal, ya listo, querés tirar todo por la borda, y fíjate cómo juega la psicológica acá para los croatas, que insisten. ¿Iba a agregar algo, Ariel, vos? Sí, no, a lo que vos decías, claro, lo psicológico es lo que, como vos decías, es algo fundamental, y yo creo que Argentina también usa eso, lo psicológico, lo anímico, aprovechar que prácticamente Argentina es local allí en Qatar, y yo creo que eso juega todo en contra. Lo dijo el mismo jugador de... Y el director técnico holandés también lo dijo. De holandés, y el que erró el primer penal de Holanda, lo dijo, practicamos los penales, pero no fue fácil estar con un estadio en contra. Realmente Argentina es local en Qatar y lo ha demostrado, porque realmente prácticamente llenar un estadio contra Países Bajos, un estadio de casi 85.000 personas, que mínimamente estaban 75.000 personas, y yo no sé si habían, no llegaban ni a 10.000 personas de Holanda, de Países Bajos, lo otro era todo hincha de Argentina, ¿no? Ahora, tanto argentinos como de otras nacionalidades que también hinchan por Argentina. Claro, eso es lo que iba a decir, porque nuestro país no tiene el poder económico que tiene, tampoco es que somos el tercer mundo, pero no tiene y sí. Está más cerca Holanda de Qatar, sí, que Argentina de Qatar, y no había muchos holandeses realmente. Y yo creo que más allá de lo deportivo, el mundo futbolístico, el mundo del fútbol, hoy creo que vio y entendió realmente lo que es el fútbol en Argentina, la pasión, cómo se vive el fútbol. Vemos de todas las nacionalidades sorprendido, más en este mundial, sorprendido por realmente la hinchada argentina, cómo se vive acá en Argentina el fútbol. Yo creo que en ninguna parte del mundo se vive cómo se vive acá el fútbol, ¿no? No, tal cual, la verdad que es cierto. Vos sabés, hablando de todo un poco, anoche estaba revisando ya antes de irme a dormir Facebook, a ver si veo una novedad, y encontré una nota
de un programa, habrá sido década del 90, donde habla el director histórico, director técnico de la selección, de que fue de cuando Maradona convirtió el gol. ¿Del 86? Me sale Basile, Bilardo, me sale Coco Basile, nada que ver. Bilardo, uh-huh. Bilardo. Y Bilardo ahí dice, la semana pasada tuvimos acá a Gustavo Graf, que decía, Gustavo, Bilardo anticipaba de que Japón en algún momento iba a avanzar por la táctica, por la paciencia que tienen. No terminó mal, terminó muy bien, realmente Japón fue una de las sorpresas del Mundial. Y ahí también decía Bilardo que Marruecos, me parece increíble, que Marruecos tarde o temprano iba a ser una de las grandes sorpresas del Mundial. Y le pregunta el conductor, ¿y por qué? Y porque en vos te vas en Marruecos y no hay lugar donde no se juegue el fútbol. Y quedó demostrado. Porque la verdad que increíble el partido que hizo Marruecos. El fútbol que tiene es impresionante. Quedó demostrado lo que dijo. Mirá, los años que pasaron, la visión de fútbol que tenía. Y le dice, mira, juegan hasta sin arco. Le dice, vos psicológicamente lo estás preparando. Y en algún momento Marruecos hoy está entre los mejores del mundo. Bilardo es un gran estudiado y siempre fue un obsesionado con el fútbol. Una persona que siempre dio el 100. Por ahí no nos gustaba muchas veces, pero él decía, para mí salir primero es lo mismo que salir último. O sea, salir segundo es lo mismo que salir último, porque no figuraba. O sea, tiene esos pensamientos y es un tipo, fue un tipo que se dedicó 100% al fútbol. Y yo creo que cuando él se dio cuenta que ya no podía dar el 100, dio ese paso al costado. Pero realmente fue, yo creo que uno de los grandes creadores que colaboró con el fútbol que hoy estamos viviendo, junto con César Luis Menotti y otros, el José Pekerman también, técnicos que formaron al argentino, al jugador argentino en sí, y como decía, una gran visión de más de 20 años hace de esa entrevista, y hoy vemos los resultados, como decían ustedes. Claro, exactamente, totalmente, muy cierto, ¿no? Bueno, vamos un poco al fútbol regional, si te parece, Ariel. Este fin de semana se jugó la final del fútbol femenino acá en Florencia. Racing, el campesino, se consagró como campeón, segundo exalumno. Sí, Ale. Estaba la pelea con Central, pero finalmente quedó exalumno subcampeón. Exactamente. Exacto. Racing, el campesino, terminó con 21 puntos, exalumnos con 13, subcampeón. El Jockey Club, en gran campeonato, realmente en la final de campeonato, pegó la arremetida, queda tercero con 11 puntos. El Tiro Federal Argentino de las Toscas, también con 11 puntos. Central Florencia con 10, Papeleros con 6, Deportivo El Rabón con 5 y Cicle Florencia con 3 unidades, ¿no? Recordemos, Racing le ganó 9-0 a Cicles, con 5 goles de Luz Agustini, 2 de Natalia Sena, 1 de María Acuña y 1 de Yamila Sandoval. Tiro Federal le ganó 1-0 a Central Florencia, gol de Adriana Gómez. El Jockey Club, otra goleada, le ganó 9-0 a Atlético Papeleros, con 7 goles de Nayara Acuña y 2 goles de Lucrecia Gauna. Deportivo El Rabón cayó frente a exalumnos por 7-0, 4 goles de Mariela López, 1 de Dayana Veloso, 1 de María Alderete y 1 de Janina Quintana. Realmente felicitar allí al campeón, que es Cicle de Florencia. La tabla de goleadores, si no me equivoco, termina empatado con Nayara, a ver si tengo acá el resultado. Agustini. Nayara. No, es. Y la chica es Agustini. Y ahí está. Luz Agustini termina de goleadora, compartiendo la tabla de goleadores con Nayara Acuña del Jockey Club, igualando en goles allí. Así que felicitaciones a las dos, tanto a Luz Agustini como a Nayara Acuña. Y recordemos, campeón del torneo femenino 2020. Racing de Villocampo, Racing el campesino, así que sí, Nayara Acuña es de decía
del Jockey Club junto a Luz Agustini, las dos goleadoras de este campeonato. Además también ha cerrado para, yo decía esto, cerrar un buen año los clubes de Florencia, que por primera vez tuvieron fútbol femenino, más allá de los resultados obviamente, y siempre la vez que me toca hablar de los clubes, uno sabe el sacrificio que hacen, los beneficios, todo lo que implica. Así que bueno, terminaron un buen año más allá de todo, la primera vez que Florencia incursionaba en el fútbol femenino. Y bueno, y si no se pudo dar este año, muchachos, el año que viene, o muchachas en este caso, el año que viene será, así que a no bajar los brazos y a meterle ficha, que realmente han, uno lo ve de afuera y han terminado bien. Sí, más allá del resultado, el hecho ya de participar. Iba a el partido de Central Tiro, el partido más parejo, ¿no? Porque terminó por la mínima 1-0, era para cualquiera de los dos, porque la verdad que los dos estaban súper plantados y bueno, y se le dio a Tiro nomás, pero la verdad que fue uno de los partidos más entretenidos, digamos. Sí, bueno, fue el único partido que yo lo vi completo, lo vimos, estaba Alejandra también. Sí, la verdad que bien. El de el Cicle vi la primera parte, saqué un par de fotos y me vine. Pero el de Central vi, sí. El de Jockey, la verdad que me encantó. Tiene muy buenas jugadoras. Tiene alguna, dos, tres que se destacan muy bien. ¿Tú te diste cuenta de la educación que hay entre las chicas? Sí, un poquito. No pasa lo mismo con los hombres. Sí. No, pero el Jockey Club se ve que está bien plantado. Sí. Y el Jockey, un equipo que arrancó mal. Porque arrancó mal, pero yo está cerca de mi casa el predio donde ellos entrenan y realmente entrenaron a conciencia las chicas y se ven los resultados. Así que, y también felicitar a la organización, a todos, a la Liga Campense, a los organizadores, por hacerlo un torneo bien federal y que sea la última fecha, no porque sean ustedes ahí, pero que sea en Florencia está bien, ¿no? Sí. Siempre la final en Villocampo. Sabemos que es la Liga Campense, pero qué bueno, ¿no? Es esto, ¿no? Poder llevar las finales a otros lugares del departamento, de aquí de la Liga Campense, donde pueda disfrutar la gente del buen fútbol, ¿no? No, tenés razón, porque si no nosotros nos queda lejos poder ir. Entonces también de alguna manera equipar, así como vemos los grandes partidos a veces, de los principales partidos de la Liga No Campo o en las Toscas, tener la posibilidad, o San Antonio, por exalumno, ¿no? Tener la posibilidad de también que vengan acá los jugadores de toda la región y todo un movimiento realmente. Jugaron un partido aparte los bichos nomás que acompañaron. Sí, especialmente ellos, a la noche. Se llevaron toda la atención de esa noche, me parece. Los insectos, para ser más precisos. No se podía prender la iluminación de tanto que había. Dios, ¿no sabes lo que era, Ariel? Terrible. Te enloquecían. No podía estar delante de la... Encima, para mal de peor, llovió eso, digamos. Hacía calor y todo. Por un lado, menos mal que llovió por el calor que hacía, pero después con mucha humedad hubo ese día y bueno. Bueno, felicitar realmente a todos los clubes, a todas las jugadoras y bueno, ya yo creo que esto auguria un muy buen 2023 a nivel Liga o Campense de fútbol, tanto femenina, masculina como también senior. Creo que se va fortaleciendo el fútbol del norte de la provincia de Santa Fe. Y para ir terminando, también agregarte el viernes 23 exclusivo de esto. Te lo estoy dando a vos. Uh-huh. Club Huracán, el horario va a confirmar, pero va a ser a la noche, 9:10 de la noche, se van a estar entregando los destacados del deporte de este año, de el Aguante Deportivo. Un gran esfuerzo allí está haciendo el amigo Jesús Barría, con allí Club Huracán, con otros dirigentes, para poder premiar este año a las disciplinas deportivas, destacarlo en cada deporte, a cada jugador, a cada institución. Así que el viernes 23 se estará realizando en el Club Huracán, y ya en estas semanas te voy a confirmar bien el horario y todo, pero ya adelantarte que está todo encaminado para que el viernes 23 se entreguen los destacados del deporte del Aguante Deportivo. Bueno, buenísimo. Entonces, felicitaciones para lo que por el trabajo que vienen realizando. Sabemos que lo hacen a puro pulmón, tanto vos, Ariel, como Jesús, Mabel, toda la gente que está trabajando en el Aguante. Así que, bueno, felicitaciones y muchos éxitos, realmente, que la vaya súper bien. Sí, realmente un desafío grande que
decidimos hacerlo, meternos en esto, también para homenajear a nuestro compañero y en mi caso, y en el caso de Jesús, un amigo como Daniel Nocenti, sí, que nunca vamos a estar a la altura de él, tremendo lo que él hizo durante muchos años, bueno, pero tratar de mantener ese espíritu que él tenía del deporte, de homenajear, y bueno, tomamos la posta y la responsabilidad de que esto siga en memoria de él, que fue un poco también el que nos llevó a amar esto que es el periodismo deportivo, ¿no? Un tipazo, realmente, muy buena gente, muy buena gente, siempre lo decimos, un señor de en la comunicación, es difícil a veces mantener tanto tiempo una trayectoria y iba hacia su laburo muy respetuoso, no te trataba mal, uno cuando empieza te hacen pagar derecho de piso. No, un tipo muy y solidario aparte. Muy solidario, iba hacia su laburo, tipo macanudazo, muy buena gente, tipazo, ya no está entre nosotros, pero el eterno recuerdo de una gran persona. Siempre les cuento, cuando me tocaba cubrir la liga hace un tiempo atrás, vos lo veía él, iba con su cámara, se instalaba, no molestaba, no pasaba con todo a veces, porque bueno, hay celos, además, celos profesionales, sí, qué sé yo, pero él era un tipo súper, súper educado. ¿Y qué se viene para el Aguante Deportivo ahora que ya cerró todo lo que es el deporte acá en la región? Y bueno, ahora un poco cubrir lo que queda de este Mundial, uh-huh, lo que se viene por ahí a nivel nacional, luego algunas incorporaciones de los clubes y prepararnos ya para lo que se viene en enero, que sí, es la Copa Federación, donde va a estar Huracán y el Central Pueblo Nuevo. Así que vamos a estar allí organizando todo como para tratar de cubrir lo máximo posible esta Copa Federación, ¿no? Que claro, uno de los grandes desafíos. Bueno, Ariel, muchas gracias por la charla. No sé si quieres comentar algo más, te quedó algo más en el tintero. No, por ahora eso. Y bueno, agradecerte a vos, a tu compañera, a tu radio allí, a toda la gente de Florencia. Gracias por confiar en el Aguante para esto que es el informe deportivo. Y realmente, bueno, los mejores augurios esta tarde para Argentina. Y que así, si Dios lo permite, así será, yo seguir adelante en esto, en esta ilusión que es el fútbol, que quizás hoy no nos ayuda, viste, a pesar de toda la crisis, y bueno, son dos horas que uno también de la vorágine del día pone todo en eso, en eso que es el fútbol, que yo creo que solo los argentinos entendemos, sabemos de esta pasión que es el fútbol, y bueno, ojalá que esto siga adelante y que podamos traer la copa o llegar lo más lejos posible. Así que, como digo siempre, sigo estando confiado, sigo siendo positivo, y yo creo que Argentina va a tener un buen resultado esta tarde. Dios quiera que así sea. Abrazo grande, Ariel, gracias. Saludo para vos y todo Florencia y la vasta audiencia que llega a tu radio. Gracias, Ariel, por esas palabras.